Permítame que me presente. Eric McClure. Perdóneme. Teniente Ian Bichesky. El señor Bradley me había hablado mucho de usted, Teniente Bichesky. La verdad es que esperaba que viniese algún criado y me anunciase al señor Broderick. ¿Puedo saber por qué me mira usted así? Perdóneme. ¿Venía usted solo cuando ha entrado? Sí, claro. Dejé el caballo en la avenida y al no ver a nadie me dirigí hacia la casa. Confieso que no comprendo muy bien lo que usted quiere decir. Es que me pareció ver a alguien detrás de usted. No. No me acompañaba nadie. Sin duda no me esperaban tan pronto. Quisiera entrevistarme en privado con el señor Broderick, si usted lo permite. Es muy fácil. De cualquier modo, tengo la impresión de haberle visto... Sí, quizás fue en el baile que dio en Beaufort el 50 de artillería ligera el año pasado. Estaban invitados algunos civiles. Creo que debe de ser una confusión. Yo nunca he ido a un baile. No sé bailar. El parecido es realmente asombroso. En todo caso, yo estoy seguro de no haberle visto nunca. Ve a decir al señor Broderick que el señor Eric McClure desea hablarle en el salón. A pesar de todo, tengo la impresión de conocerle de algo. El señor Broderick me había invitado durante un par de días. Desgraciadamente, yo tengo que abandonar Buenaventura al amanecer. Tampoco yo podré quedarme nada más que unas horas. Hasta mañana por la mañana, lo más tarde. Señor, sea bienvenido a Buenaventura. Gracias, señor. Le agradecería que me concediese una entrevista de unos minutos. A solas. A solas. Es absolutamente imprescindible que el teniente Bichesky... Es el mayor favor que él puede hacerme en este momento. Perdóneme por haber sido tan explícito. El teniente Bichesky es de origen polaco, según me han dicho. Sí. ¿Y se da cuenta del sentido que adquiere su uniforme en la hora actual? Evitemos sacar conclusiones del color de un uniforme hasta que la guerra estalle, si es que ha de estallar. Yo no saco ninguna conclusión. El teniente Bichesky es libre de actuar como mejor le parezca. En lo que se refiere a la guerra, no es seguro que se produzca. El norte no tiene el menor deseo de batirse. Confieso que es un alivio oírselo decir. Las últimas jornadas han sido duras. No dé excesivo crédito a los alarmistas. Usted sabe que la consigna del norte es la de dejarnos marchar en paz si queremos separarnos de la Unión. En realidad no es al norte a quien temo, es al sur. Y sobre todo al general Beauregard. Oh, se equivoca usted. El general Beauregard tiene un juicio claro. No dará el primer golpe hasta que el honor del sur esté comprometido. ¿Usted recuerda lo que dice Shakespeare? Ser grande es no moverse sin una razón poderosa. Pero encontrar un gran motivo de querella en una brizna de paja, cuando está en juego el honor...
En este caso, la brinda de paja es ese maldito fuerte Santer. ¿Qué impresión le produce el teniente Vichensky? Es difícil responderle. No le he visto nada más que un minuto o dos. ¿Tiene usted alguna reserva en lo que se refiere a ese joven? ¿Una reserva? No. Se ha mostrado cortés. Casi demasiado cortés, me ha parecido. Al mismo tiempo me ha producido la impresión de que está algo desconcertado. Seguramente es más sensible que yo a todos estos rumores de guerra con que nos cansan los oídos desde hace 15 días. ¿Nada más? Nada más. Estoy dispuesto a creer todo lo bueno que me digan de él. ¿De veras? Si le hablo del teniente Vichensky, a quien usted apenas conoce, es porque una razón importante me impulsa a hacerlo. En realidad, se me ha ocurrido de pronto, como por una especie de inspiración, la idea de que usted podía ayudarme. ¿De qué se trata? Se lo diré sin rodeos. Estoy seguro de que el teniente Vichensky está a favor del sur. Pero un último escrúpulo de lealtad al gobierno federal le hace conservar ese uniforme. Mañana por la mañana tiene que volver a su puesto en el fuerte Sumter. Sí. Me ha dicho que partiría al amanecer. Si se marcha y la guerra estalla, no volverá jamás. Y yo quisiera que usted le impidiese marchar. ¿Quiere usted conocer mi opinión? Le ruego que me la diga sin rodeos. Ese hombre es un desertor. ¿Quién le autoriza? No comprendo. Examinemos con calma la cuestión. El comandante Anderson está encerrado en el fuerte Sumter con sus tropas. Hace 3 días recibió un ultimátum del general Beauregard amenazando con bombardear el fuerte si no lo evacúa. ¿Considera usted normal que en estas circunstancias conceda un permiso al teniente Vichensky? No estamos en guerra. No veo por qué razón había de mentirme. Además, tiene que volver a su puesto mañana por la mañana. No volverá. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Y de dónde le viene esa seguridad? Estoy dispuesto a presentarle a usted mis excusas si el teniente Vichensky vuelve mañana por la mañana al fuerte Sumter. ¿Desde cuándo está aquí? Desde la tarde del ultimátum. ¿Y ha salido de la plantación desde el día de su llegada? Estoy empezando a preguntarme. No se preocupe. El teniente Vichensky no luchará por el norte. Pero entonces, ¿qué hace aquí con ese uniforme? Lo mismo que muchos jóvenes americanos en este momento. Interrogarse. ¿Supone usted que se incorporará a las tropas del sur? Yo no supongo nada. Bueno, en realidad no veo por qué había de estar obligado a luchar por el sur. Nuestras disputas le son ajenas. Comprendo su incertidumbre, su confusión. Compadezco a ese hombre profundamente. Tal vez fuera. Vamos, creo que están llegando nuestros invitados. Yo no he visto nada más brillante desde los años 50. La flor de la juventud del sur parecía haberse dado cita allí, en aquellos grandes salones dorados, donde los gobernadores de Inglaterra daban en otros tiempos sus fiestas insolentes. Imagínate, Eduardo, entre aquellas paredes que vieron aquellos magníficos oficiales de uniforme rojo y que recuerdan los sonoros brindis en honor del viejo loco de Jorge III, se bebió por el general Beauregard y por todos los estados, uno tras otro, que se han separado ya de la Unión. Por Carolina del Sur, por Texas, por Virginia... Siento contradecirla, señora, pero Virginia no se ha pronunciado aún. Y no es un secreto para nadie que el presidente Lincoln quisiera poner al general Lee al mando de los ejércitos del norte. Joven, esos son los sueños de los abolicionistas. Virginia es totalmente nuestra. Y las risitas de ese viejo mono con chistera no cambiarán nada.
Supongo que no estará usted contra la esclavitud. Lo estoy de todo corazón, señora. El señor McClure ha liberado a todos sus esclavos. ¡Monstruoso! Yo tengo 300 y a ver quién se atreve a quitármelos. Con todo el respeto que la debo, permítame decirle, señora, que si el sur se bate no será precisamente por conservar sus esclavos. El general Lee acaba de conceder la libertad a todos los suyos. Bueno, ¿por qué estamos todos de pie como si fuésemos a entonar un cántico? ¿Por qué no nos sentamos y dejamos de hablar de la guerra? ¡Ay, estoy hasta la coronilla! Además, no hay guerra. No la hay todavía. Ven aquí, Laura, ven aquí. Vamos a sentarnos. Te voy a preparar un café con aguardiente quemado, como se toma en el pie carré. Creo que estoy enamorada de Eric McClure. Soy muy desgraciada, Regina. ¿Pero por qué? Si él te ha escrito una carta de amor. Las cartas de amor. Además, no me he escrito nunca. ¿Cómo? ¿Y esa historia que me has contado? ¿Me has mentido? No, yo también creía mi historia. ¿Pero lo que has dicho no era verdad? No entiendes nada, Regina. Eres inteligente y no entiendes. Igual que los hombres. Soy muy desgraciada. Hace mucho tiempo que dudaba y hace un momento, de pronto sentí que le amo. Y él ni siquiera me mira. ¿No le miras tú tampoco? Pero él se marcha mañana por la mañana y está tan guapo con esta luz. Si quisiera salir conmigo por la gran avenida, le besaría. Sí, le besaría. ¿Sabes? El teniente Vichesky se me ha declarado antes de la cena. El teniente Vichesky. ¿Qué te pasa? Oh, perdóname, lo había olvidado. Yo no le creí y se lo dije. Angelina, he observado al teniente Vichesky. No es de ti ni de mí de quien está enamorado. Pero tampoco lo está de la señorita Rilot. Ahí está, detrás de nosotras. Siempre llega sin que se le oiga. Escápate. Señorita Regina, estamos solos, pero ahora por última vez. Y soy yo quien tiene que decirle algo. He venido a pedirle perdón. No me oye, Regina. No quiero irme sin pedirle perdón. El tiempo pasa, Regina. Desde hace un momento he comprendido. Usted sufre como yo. ¿Querrá perdonarme alguna vez? Diga que sí, simplemente con la cabeza. Y yo recobraré la paz y me marcharé. No tendría más que aproximar un poco mi mano a la suya para tocarla. ¿Me lo permite, Regina? Espero que nuestros soldados tendrán unos uniformes bonitos. Los que llevan hoy son tan severos. Y además, ¿cómo será nuestra bandera? Porque supongo que tendremos una bandera, ¿no? Se han propuesto diferentes modelos. El que cuenta con más partidarios tiene la cruz de San Andrés en azul, sembrada de estrellas blancas sobre fondo rojo. Una estrella por cada estado. Ya me parece verla ondear sobre los campos de batalla. ¿Tiene usted prisa, señorita? ¿Sabe lo que es un campo de batalla? Claro que sí. En casa, la biblioteca de papá está llena de grabados que representan los principales episodios de la guerra contra Inglaterra, con todos los detalles. Se ve muy bien a los artilleros en sus puestos y a los cañones escupiendo fuego. ¿Y acaso también muertos y heridos? Claro, aquí y allá. Tiene que haberlos. Si estalla la guerra, tendrá que haber muchos. ¿Y qué hará usted, señorita? Hilas, señor. Hilas para nuestros heridos. ¿No debería decir para nuestros gloriosos heridos? Así se les llama en todas las guerras. Creo que deberíamos hablar de otra cosa. No podemos hablar de otra cosa. Y esa es la prueba de que estamos en guerra ya. Pero yo soy tremendamente optimista. Y esos yanquis no tienen sangre en las venas. No piensan más que en sus dólares. Yo los veo en plena derrota desde los primeros enfrentamientos. Laura, tienes muy buen ojo. Y tú eres una derrotista. Siempre tuve la sensación
de que no creías en la causa. Tú no desciendes como nosotros de una familia de militares. Por favor, no hagamos más desagradables unos momentos bastante difíciles ya. ¿Y qué he dicho yo? ¿Qué puede impresionaros así? Jamás he visto unas caras tan largas. Cualquiera diría al veros que el Señor nos ha rechazado y que ya no está con nosotros. Primero había que saber si Dios sigue estando de parte del vencedor. Porque usted nos ve ya vencedores. Si Dios está con nosotros, no veo en realidad cómo pueden ganarnos los del norte. Habría algo de blasfemo en semejante idea. ¿No es así, señor White? Señora, ya que me pide usted mi opinión, voy a citarle un versículo de la Escritura. Un versículo en el que nadie se fija nunca. Está en el Libro de los Reyes. Oh, yo adoro el Libro de los Reyes. ¿Y qué dice su versículo? Que aquel que se pone la armadura no se regocije como el que se la quita. No he cogido bien la semejanza, señor White. Evelina, perdónanos que nos retiremos tan pronto, pero el camino está hecho un verdadero barranco y tenemos para una hora. Cuando volvamos a vernos, el país habrá cambiado. A mí me gustaba el país como era. ¿Hablas en pasado? Esa es una prueba de que aquello no podía durar. Adiós, Eduardo. Os acompañaré hasta el coche. Señores, les ruego que me excusen. Para ustedes no es tan tarde como para un hombre de mi edad. Y si he comprendido bien, se van ustedes mañana. Que Dios les guarde. Tengo que hablarle, Erin McClure. ¿Aquí? Como guste. Lo que voy a decirle le sorprenderá sin duda. Y no obstante, tengo la profunda convicción de que jamás lograré decirle todo lo que hay dentro de mí. Tengo horror a las confidencias, pero no estoy tan ciego como para no ver que tengo ante mí a un hombre... ¿A un hombre que sufre? Sí. Le doy mi palabra de que esta entrevista quedará en secreto. Gracias. Yo le creía... Le creo aún tan riguroso. Incluso cuando no habla, su cara, toda su persona me grita que me calle. No hace usted ni un gesto que me recuerde que somos de la misma raza de hombres. ¿Es quizá porque procede usted de otro país, por lo que tiene dudas? Perdóneme. Su austeridad me hiela. ¿Pertenece usted a esa clase de hombres que parecen no equivocarse nunca? Yo, en cambio, me he equivocado toda mi vida. O mucho me engaño, o su conciencia está conturbada porque, habiendo vivido en el sur, se siente usted secretamente adicto a la causa del norte. No, no se trata de eso. ¿Y de qué estábamos hablando entonces? Vamos, contésteme, teniente Vichesky. Verá, esta disputa entre el norte y el sur no es mi disputa. Esta guerra no es mi guerra. Lo que me angustia es otra cosa que usted no puede comprender. Porque usted no ha amado nunca a Erin McClure. Su orgullo no se ha doblegado jamás. Usted no sabe... ¿Qué sabe usted? ¿Y quién le dice que yo no estoy enamorado? ¿Usted? ¿Por qué no? Contésteme. ¿Qué puedo yo decir? Teniente Vichesky, vamos a separarnos enseguida. Yo me incorporaré a las tropas del sur. Usted irá donde le plazca, pero estoy seguro de que no volveremos a vernos. Y sé perfectamente que me matarán. A mí también me matarán. Pero yo lo deseo. Usted me ha juzgado frío, duro, insensible. Sin embargo, yo estoy seguro de no haber sufrido jamás tan cruelmente como en esta casa. ¿Como en esta casa? Aquí hay alguien de quien yo estoy enamorado y que no lo sabe. ¿Y por qué no se lo ha dicho? Es demasiado tarde para el amor.
La guerra está ahí y yo me voy a ella. Bastaría una palabra para abrirle los ojos. Pero esa palabra que yo muero por no poder decir le parecería más misteriosa y abominable que todo lo demás. Creo que me toma usted por uno de esos puritanos que en otros tiempos enviaban a la hoguera a aquellos hombres y mujeres sospechosos de haber incurrido en la reprobación del Señor. Gracias a Dios, el mundo ha cambiado. Comprendo perfectamente que usted esté enamorado, porque yo también lo estoy. El amor no es un pecado. ¿No es un pecado? ¿Quién de los dos es el puritano? ¿Puedo hacerle una pregunta? Naturalmente. Verá, usted me ha dicho antes que la persona de quien está enamorado no sabe nada de su amor. ¿No ha sentido nunca la tentación de confesárselo? Sin duda. Pero es demasiado tarde. ¿No será más bien que no se ha atrevido? ¿Que le ha faltado el valor? ¿Que ha temblado acaso por primera vez ante otro ser humano? No, se equivoca usted. No he querido causar un dolor inútil. Inspirar tal vez un amor que habría hecho sufrir. Y sin embargo, qué liberación si usted hubiera sido capaz de decirle que le amaba. Pero no es posible. Señor McClure, ¿imagina usted que a un hombre pueda faltarle el ánimo hasta el punto de no atreverse a confesar su amor? Que se encuentre delante de la persona de quien está enamorado y que no pueda decirle te amo. Sí, se puede ser muy valiente y no tener ese valor. Aunque eso pueda causarnos la muerte. Aunque eso pueda causarnos la muerte. Teniente Vichesky, hacia usted me atrae algo que ni yo mismo podría explicar porque en realidad no le conozco. Recuerdo que en el colegio sentí un súbito afecto por un compañero con el que no había cruzado más de 20 palabras en el curso de todo un trimestre. Nos hicimos inseparables. Y como los dos éramos muy religiosos, nos cambiábamos nuestros libros de rezos. Todo esto parece ahora un poco ridículo, pero no teníamos más que 15 años y éramos todos los sinceros que se puede ser. Después aquel muchacho se casó. Y se casó precisamente con una chica de la que yo estaba enamorado. Pero jamás he guardado rencor por eso a mi rival. No sé por qué pienso ahora en él. Creo que en circunstancias más favorables, usted y yo habríamos podido ser grandes amigos y seguir siéndolo durante mucho tiempo. ¿No lo cree usted así, teniente? ¿Por qué no dice nada? ¿Le parezco indiscreto, acaso? No, desde luego que no. Le aseguro que no acostumbro a ofrecer mi amistad al primero que llega. Le creo. ¿Qué le pasa? ¿Está usted pálido? Mírese al espejo. ¿Que me mire al espejo? Veo que está usted emocionado. Yo también. Estos últimos momentos que paso con usted son de los más extraños que he vivido. Me parece que usted me ayuda a sufrir. Tal vez yo sea como usted. Tengo miedo de lo que amo. Verá, voy a contarle un sueño que tuve hace 4 meses. Yo había venido aquí con mi padre por primera vez. Pasamos la velada en este salón, era un poco antes de Navidad. Ella estaba sentada allí, un poco apartada, cerca de la ventana. Ya la guerra parecía inevitable a los hombres capaces de reflexionar, pero ella no prestaba atención. Estaba sola, con la mejilla apoyada en el respaldo de esa butaca, de modo que yo la veía de perfil. Estaba muy hermosa. Pero en mí algo decía que no. No porque la guerra estaba ahí. No porque la muerte esperaba. Yo permanecí en el otro extremo del salón. La miraba, pero no me moví. Aquella noche cuando me dormí, soñé. Soñé que estaba aquí, en este salón, y que todo volvía a empezar. Pero esta vez atravesé el salón para ir junto a ella. ¿Qué está diciendo? Sí.
Abandoné mi sitio y fui hacia ella. Ella se levantó mirándome a los ojos. Le rocé la mano y le dije que la amaba. Que ella nunca podría ser más que mía. Y ella no respondió. Tal vez no había oído. Yo volví a mi sitio. Pasado un momento, ella abandonó el salón. ¿Y después? Después ya no lo sé. Me desperté. Quise escribirle y fui rompiendo una tras otra todas las cartas. Un día salté a caballo y llegué hasta los límites de la plantación. Pero algo en mí me impidió seguir adelante. Como si alrededor de esta casa hubiera una prohibición. ¿Por qué ha vuelto? Quería verla de nuevo. Y al verla volvió usted a huir. ¿Podría estar con ella en la avenida? Y sin embargo está aquí conmigo. Creo que en efecto mi deber es huir de ella, como usted dice, porque la guerra está a nuestras puertas. En la insistencia con que me ha retenido aquí hace un momento, me ha parecido ver una señal. Así es que es alrededor de esa mujer donde está la prohibición de que usted hablaba. Esa barrera invisible que su conciencia ha elevado pacientemente. Es un amor muy razonable el suyo y extrañamente reprimido. Un amor que soporta que se le lleve para acá y se le impida ir hacia allá. ¿Con qué derecho duda usted? Si estuviera usted enamorado de esa muchacha, como dice, estaría al lado de ese hermoso querubín, esperando a que le preguntase por la causa de su tristeza. Está usted loco. ¿Qué hace aquí? A solas conmigo, hablando de amor. Mírate al espejo. La prohibición está a tu alrededor. El círculo del horror está rodeando tu cabeza, tus hombros, tus manos. Esa frente, pura de todo deseo. Esa boca, en cuyos labios nunca se han posado otros. Porque tú tienes miedo. Que das miedo. ¡Suélteme! Si quiere usted batirse, iremos fuera. Pero está usted loco al buscarme pendencia. Yo no le deseo ningún mal. Yo no te busco pendencia, imbécil. ¡Yo quiero tu muerte! ¿Qué ocurre? ¿Qué hace usted, Jan? Ocurre que estoy insultando a este hombre delante de usted y que le llamo cobarde y castrado. ¿No le parece bastante? Si quieren batirse, tendrán que esperar hasta mañana. Yo no puedo esperar. Yo tampoco puedo esperar, como no puede esperar el enamorado que vuelve a su cita. Será esta noche bajo los árboles. ¿Qué le echa usted, Jan? Eso a nadie le importa más que a mí. ¿Le ha insultado usted? De ninguna manera. De todos modos, no podrán batirse sin testigos. Pues vaya a buscarlos. Pero será esta noche. Dejo al señor McClure la elección de arma. Jan, le invito a que reflexione. Comete usted un crimen. Sabré defenderme, señor. El teniente Vichesky tiene razón. Espero que no me niegue usted el honor de servirme de testigo. Hace falta otro. Vaya a buscar al señor White. Jan. Haga lo que le digo. Suba a su habitación.
sé lo que ha pasado, señor White. Van a bajarlo aquí dentro de unos momentos. Es la mano de Dios. Yo les había suplicado que no provocasen la cólera del señor. Pero ellos ni siquiera me escucharon. El teniente no se defendió. Al principio sí, un poco. Pero después su rostro cambió de aspecto. Se ofrecía como víctima al furor que él mismo había desencadenado. El otro estaba terrible. Le golpeaba. Era el ángel exterminador. El golpe final le alcanzó la cabeza, en el rostro. El teniente cayó como un bulto. ¿Dónde está? Ya se lo he dicho. El señor Brodery ha ordenado que lo traigan aquí. Le aconsejo que se retire. No. Me quedo. Que esté muerto. Él buscó la muerte. La deseaba con todas sus fuerzas. Ni siquiera trató de detener el último golpe que le dirigí. ¿Usted le ha matado? No. Fue él quien puso en mí el sable que le hirió. Hizo de mí el instrumento de una voluntad más fuerte que la nuestra. No se puede hacer nada contra lo que está predestinado. Pero fue usted quien le mató. Él conocía el sur. Debía saber que entre nosotros no se puede insultar a un hombre si no se quiere morir. Dios ha permitido todo esto. No mezcle a Dios en un crimen. No haga de él su cómplice. Si es tal como usted lo cree, es horrible ese Dios suyo que necesita el cadáver desfigurado de un hombre tan joven. Yo me pregunto, ¿en qué se convierte el Evangelio en su sangrienta teología? Si Jesús estuviera aquí, haríamos llorar de vergüenza, sí. De vergüenza ante el perpetuo fracaso de sus palabras. Porque es a él a quien usted ha herido con su maldita arma. Porque es la sangre de Cristo la que ha corrido por el rostro de este hombre. Porque siempre es la sangre de Cristo la que se derrama cuando se mata un hombre. Cristo la que se derrama cuando se mata un hombre. Comprendo muy bien su dolor para discutir con usted. Usted no comprende nada. Señor, la guerra es segura. Yo no esperaré a que sea día claro para partir. Dentro de unas horas me uniré a las tropas del general Beauregard y firmaré mi alistamiento. Haga usted lo que quiera.